Al beso queríamos, pero no pudo. ¡Otra! 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 Vamos a ver. Tú grito los que descansen mañana. Por si acaso, 5 más y nos fregamos más. Por ya eso, pagamos. Dejalo vos que ya se van. Ya, Chistín. No, pero hemos pasado de lo mejor con todos ustedes. La mañana que le mande a compañeros. Es el único cliente que tienen y lo felicitamos. No tenemos por caerle y gracias por la oportunidad que nos dan de estar por acá. Muchas gracias. Bueno.
¡Fuera! ¡Fuera! Sí. Es que quiero el pago de ellos. De lira ya está. Un gran aplauso para el grupo, por favor, chicos. Claro que sí, y nos pueden encontrar en las redes sociales, en YouTube, en Facebook y en TikTok. Como Grupo FM. Claro que sí, lo pueden contratar ahí para cualquier evento, divorcio, ahí está, para la gente. Ahí está el número del grupo. Ahí está el número para cualquier contratación. Ah, corazón. Ah, pues sí. Aquí cabe mi foto todavía, ven. Merecemos. Y el chico, ¿eh, Joaquín? Comentarles ahí que el 10 vamos para Morazán a una fiesta patronal por allá. Vamos. Es una fiesta patronal, ahí podemos ir. ¡Vamos! ¡Y eso! ¡Vamos desde Aguachapán! Hola, pues está bien y lo felicitamos porque así se va a cantar una a la vez y dice. Y luego a darle conciertos así, estadio y bailarina y rock. ¡Mentira! Gracias por tu palabra, muchas gracias. Guardemos todo ya. Estoy inspirada. Lástima. Ni modo. Bueno, pero fueron como 3 horas, man. Creo que más de 3 horas. Pues la ni se sintió el tiempo. Y apenas, mire, ve con las ganas quedó, ve. Hoy que le quito las ganas, Tico. No, Tico, no, dice. Vaya, vale, chicos y chicas. Ay, regalo. Ah, sí, ahorita. ¿Qué es? Ya va la chica suya. Ya va Chuki, su chica. No sé, pues. Hay que venga para pasar, pues. Hey, what's your name? Jocelyn. Hello. Beautiful girl. I love you. Thank you. I love you. No. ¿Por qué? Pues, I love you. I love you. Pues sí, I love you. Mi amor. Amor, baby. No, porque no. Amor de otro, pues. Mira, mi amor. Ahí, Orlando, ¿cómo se la pasó? Bueno. La lluvia. Pero. Aquí me puso. Eso que se encierra. Ajá. Solo que en el aire libre allá y aquí encerrado va. Yo creo que la ambiente. Aquí en la chepa. Ahorita que dijeron la cama. Jamás había visto a Chepe de esa manera. El problema va a ser cuando la esposa ve el video. Ahí va a ser el problema. Que quería pagar otra hora más. Ah. Me imagino. Dijo que era la música que se salió. Hay que darle paje a vos. Así se desató. Como le hemos visto nosotros, ¿verdad? Solo así. Y por ratito. No, oye, don Jorge. Le pregunto yo. Yo no creo. Le pregunto. ¿Le gustó Chepe? Sí, me. A Chepe. Ah, la fiesta. Al Chepe de él. También. La visita. No, o sea, ya estamos pensativos. Como dije, aquí se vienen a arruinar. Puro estamos pensativos. Bueno, Orlando, antes que nada, gracias por haber confiado en nosotros. No, por haber. No, por ajá, por habernos tomado en cuenta para la celebración de su cumpleaños o darnos la oportunidad. No, pues ahí está Marlon. ¿Qué? ¡Marlon! Aquí Orlando quiere una acogida. ¿Quiere que lo cojan? Para que soy bueno, dice. Buena. Miren. Una acogida. Ahí va llegando el servicio y escuchó y mire cómo. Mamá dijo de acogida, ni que acogida.
¿Qué quieres decir? Lo tenés de vecino ahorita. Ahí voy a gatear. Voy a ver a que la llorona. Es la chota la que va a llorar. Entonces, muchas gracias, Orlando. Gracias también por la invitación a la comida, a la soda, al pastel, al baile. A las cocineras, a todo. Y ahora tuvimos cocineras nuevas, la Mona, la Chiclín, la Alexandra, los decoradores. Sí, está bueno. La decoradora Chispín, la Diana, la Joana, la Marla. Yo también, porque yo planché el mantel. Y a todo general, muchas gracias. La verdad es que le hemos pasado muy bien. Lo bueno que sea como sea, a pesar de la lluvia, lo que sea, pero aquí estamos, gracias a Dios. Y estuvo mejor aquí que allá. Sí, hombre, creo usted. Sí, porque allá iba a estar muy oscuro. Y también es más áspero para bailar, va más áspero. Sí, el sonido también. Más chivo, las luces y todo. Allá me iba a acabar mi llena de tanto chorearla aquí. Sí, cantan bien. Piénselo para lo de la ANI. Sí, es que sería muy repetitivo. Va a ser bastante pegado en los eventos. Ajá, eso. Pero no, la verdad es que... Los bichos tocan bien y cantan bien. La verdad que mi respeto, porque prácticamente ellos han empezado de cero. Porque... Sí, exacto, eso. Pero lo hacen bien. O sea, hay otros cantantes que se quedan haciendo lo suyo y ellos comparten con el público porque salen a bailar. No, pero fíjense que, vaya, ellos creo que vi cuando empezaron el canal, no hace mucho. No, cuando empezaron el canal ya del grupo. Cualquiera quizás le pudo haber dicho, no, ustedes que están haciendo, están locos, no les va a funcionar. Pero imagínense, ahora tienen ya su equipo, los músicos. Y también, como dicen, vienen de una zona muy humilde, pero como han aprendido a tocar los instrumentos y ya casi se escucha profesional. Fíjense que lo bueno es que los contratan y a veces de eso mismo que los contratan, compran instrumentos y así van engrandeciendo, se van superando. Allá donde ellos. Sí, estaría bien. Chiquitío, la gente los apoya mucho, los suscriptores, nos han mandado instrumentos. Para que compren instrumentos. Sí. Hasta el chiquitío, el del güiro, hasta sí, cantó. Sí, y canta bonito el bichito, canta bien. Es motivación para ellos mismos, entre ellos mismos, más se motivan. Y son familia. ¿Cómo lo contactó usted? Unos, el José y el otro, los demás son de Son chéveres. Pero todos son de Culiapa. Sí, de Culiapa. De Culiapa. Culiapa. Pero todos. Que es los pocitos para arriba. Bien, adentro. Sí, es buscando. Llegando allá donde íbamos la voz de sal, donde que me va. ¿Sabes por qué sale cavando un corretecito en la vuelta del pito que le llamo ahí en Aranjo? Ahí hay una calle. Ajá. Okay. Por eso siempre he dicho que los de Cantón tenemos la lenta. No, por eso he dicho yo siempre que hay que seguir nuestros sueños, no darnos por vencidos. Exacto.